mi no entender. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Mi no entender. Bueno, pues eso significa muchas veces los vídeos que colgamos en YouTube, en Cuerpos Perfectos, casi siempre hay comentarios al respecto de cosas que yo no he dicho y se ponen en mi boca, o cosas que yo he explicado de una manera determinada que no se han entendido y se entienden mal, e incluso se dicen que las he explicado mal y que yo no sé de lo que hablo. Bueno, entonces el mi no entender se aplica a esos sujetos que no quieren ver más allá de sus narices. Es decir, debido a su intelecto limitado, son incapaces de entender lo que se les explica muchas veces. O que incluso, aun teniendo un intelecto medianamente, por una predisposición negativa hacia mi persona, quieren entender lo que no he dicho. Y voy a dar un ejemplo fácil. En un programa sobre la glutamina, hablé de que la glutamina es un aminoácido no esencial. Es decir, que nuestro cuerpo lo fabrica, no necesita ingerirlo desde fuera, con la alimentación. Pero que forma casi un 70, un 65, 70% de la fibra muscular magra, quitándole el agua que contiene esa fibra muscular, que también es un 70%. Es decir, la fibra muscular sin el agua que la contiene está formada prácticamente de un 70% de glutamina. Por lo tanto, es uno de los aminoácidos más importantes y el más presente en el músculo. Imprescindible para el anabolismo, porque si no tenemos el músculo lleno de glutamina, es incapaz de absorber correctamente isoleucina, leucina y valina, que son tres aminoácidos ramificados esenciales, que son los primeros que el cuerpo necesita para regenerar sarcómero. Hubo gente que dijo, vaya este tío, no tiene ni idea. Fijaros, dice que el músculo es un 70% de glutamina. No se entera, pero si el músculo es 70% de agua, ¿cómo va a tener un 70% de glutamina? Para que os deis cuenta, eso significa mi no entender.